cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan, te alaban a Dios, los ángeles cantan, te alaban a Dios. Señor, hoy en esta tarde aquí estamos ante tu presencia para darte gracias y para alabarte. Gracias, Señor, porque jueves con jueves nos estás invitando a estar este ratito contigo, Señor, para ponerte todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, Señor, porque tú sabes en qué situaciones estamos pasando ahorita todo el mundo, Señor. Solamente tú lo sabes, Señor, nadie sabe, pero Señor, te damos gracias porque nos has invitado para estar aquí contigo un momentito, un ratito contigo, Señor. Gracias. Gracias.
queremos ser un vaso nuevo, Señor. Renuévanos, Señor, para que digamos que somos tuyos, Señor, porque decimos que somos tuyos, pero estamos lejos de ti, Señor. Renuévanos, lávanos. Quiero ser ese vaso nuevo, Señor. En esta tarde también le pido al Espíritu Santo que venga a nosotros, que nos ilumine, que sea nuestro motor de nuestras vidas, que sea el que nos guíe. Hoy, Señor, hoy Espíritu Santo, me pongo en tus manos, que no sea yo la que voy a hablar, sino que seas tú, Señor, por medio de Dios, Señor. Me pongo en tus manos para poderte alabarte y bendecirte, Espíritu Santo. Sabemos que estás aquí. Sabemos que desde el día de nuestro bautismo nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, Espíritu Santo. Gracias, gracias porque también, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Aquí estamos ante el altar, ante ti, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Señor, perdóname porque
Ven, vaya, Señor. Perdóname, Señor, porque soy débil y cobarde y caigo en el pecado, Señor. Perdóname, Señor, por esa falta de amor hacia mis hermanos. Perdóname porque tú eres todo perdón, porque tú eres todo amor. Yo sé que tú nos perdonas todo el mal que cometemos, Señor. En esta tarde te pido, Señor, te pido perdón por todo lo que hacemos, Señor, que no es agradable a tus ojos, Señor. Perdóname porque no he sabido llevar tu mensaje a mis hermanos como tú quieres, Señor. Perdónanos a todos, Señor. Sabemos que están pasando cosas en todo el mundo entero, Señor. A veces no sé si estamos mal, Señor, por tanto que nos hagan, por tantas cosas que sabemos por los medios de comunicación, Señor. Tantas cosas que nos dicen, Señor. Pero sabemos, Señor, que estás con nosotros y que nos perdonas todo lo que hayamos hecho. En esta tarde te pongo en tus manos y te pido que nos perdones a todos, Señor, para poderte reconocerte a ti como el verdadero Dios por quien se vive. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor. Yo digo que te...
nosotros. Te alabo y te bendigo por un día más de vida. Te alabo y te bendigo por el pan que nos diste hoy en este día, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo porque eres grande y maravilloso, porque eres fiel a tu palabra, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo porque nos amas tanto, porque para ti nosotros ante tus ojos no somos malos, Señor. Tú nos amas tal como somos de pecadores, Señor. Por eso te alabo y te bendigo. Bendito seas porque eres el Rey de Reyes. Bendito seas porque eres el Señor de Señores. Bendito seas. Alabado y glorificado sea tu nombre por siempre, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabo y te bendigo porque eres nuestro Dios y nuestro Redentor. Te alabo y te bendigo porque eres nuestro Salvador y nuestro amigo. Te alabo y te bendigo porque no te olvidas de nosotros, porque estás al pendiente de todo lo que nos pasa, Señor. Estás cuidándonos, caminas con nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Alabado y glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. Líbranos de todo mal, Señor Jesús.
líbranos de todas esas, ¿no? Toda esa enfermedad, Señor. Tú sabes que hay países que están llenos de esa enfermedad, Señor. Están sufriendo ese peste, Señor. Te pido, Señor, que lo lleves lejos a donde nadie le perjudique. A donde nadie le perjudique, Señor. Danos esa paz, danos esa confianza, esa fe en ti, Señor. Para no atemorizarnos, Señor, por todos los medios de comunicación que nos hablan y nos dicen, Señor, lo que va a suceder. Pero yo tengo esa confianza en ti, Señor, que nada va a pasar. Señor, y si algo pasara, Señor, es para voltear hacia ti, Señor, porque estamos llenos de pecado, llenos de maldad, Señor. Ya no nos aguanta, Señor, porque hay tanta maldad en el mundo, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes y que seamos fieles a ti, Señor, ante estas situaciones que están pasando en el mundo entero. Te pido, Señor, que nos aumentes la fe para creerte a ti, que solo tú puedes calmar con todas estas enfermedad, Señor. Te pido, Señor, por todas las familias del mundo entero, a hoy en este momento de las familias que estamos aquí reunidas ante tu altar, Señor. Te pongo en tus manos a cada una de las familias, Señor. Danos esa fortaleza, que no nos llenemos de angustia, Señor, porque tú estás con nosotros y no te olvides de nosotros, Señor Jesús. Tú todo lo puedes y todo lo ponemos en tus benditas manos. Porque tú sanas todo. Sanas a todo, Señor, de tanto mal, Señor. A veces hacemos ese mal, Señor, y tú lo sabes, Señor. De ti no nos escondemos, nos podemos esconder de nuestros hermanos, de nuestra familia. Pero tú sabes lo que estamos haciendo, Señor. En esta tarde te pido, Señor, que nos des fortaleza, que nos des fe para creer en ti, Señor Jesús, que nada nos va a pasar porque tú estás con nosotros. Te lo pido, Señor Jesús, alabado y glorificado seas, por siempre, Señor Jesús. Quédate aquí.
¿Quién quiere pedirle al Señor? ¿Quién quiere decirle que confiamos en Él? Quien pueda, que tenga gusto de hablarle, que le hable al Señor y que le ponga todo lo que está pasando en el mundo entero en sus benditas manos. Señor Jesús, confiamos en ti porque tú todo lo puedes, Señor. Sabemos que tú nos das esa confianza, Señor, que nada va a pasar, Señor, porque tú eres el poderoso, porque tú eres el poderoso de Israel. Nos vamos con esa confianza, esa fe, Señor, que tú nos das. Nos vamos confiados en ti, Señor, confiando en que no va a pasar nada, Señor. Ayúdanos cuando estemos en esos momentos, cuando leemos, cuando nos mandan mensajes, Señor, cuando pasan todas esas noticias en la televisión, Señor. Danos esa fortaleza y pensar en ti nada más y no pensar en las cosas que están sucediendo, Señor, sino solamente pensar en ti y ponerte todo en tus manos. ¿Por qué, Señor? Porque tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes, tú todo lo puedes solucionar, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a creerte que estás con nosotros, que no nos abandonas, que somos tus hijos y que no quieres que nos perdamos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que toda esta pandemia, Señor, se retire lejos de la humanidad, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir creyendo en ti y poder salir adelante y no nos llenemos de pánico, Señor. Porque ayer en la tarde, Señor, tantas cosas que yo escuché, Señor, esos mensajes, esos comunicados que mandan, Señor. Me sentía mal, Señor, de pensar en toda la humanidad, en mi familia, en todas las familias, Señor, en los niños. Señor, danos fortaleza para seguir adelante y poniéndolo todo en tus manos, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada. Pero, Señor, auméntanos la fe y danos esa paz, esa tranquilidad, pensando en ti, Señor, que solamente tú eres el que nos vas a liberar de todo ese mal que hay, Señor, aquí en todo el mundo. Señor Jesús, danos fortaleza, llénanos de tu amor, porque tú, Señor, eres grande y maravilloso con nosotros, porque ante tus ojos somos hermosos, Señor. Te pongo todas las situaciones que están pasando, Señor.
Más que nada, Señor, hay personas que están llenas de miedo, Señor, por las noticias que pasan, Señor Jesús, pero ayúdanos, Señor, a todos a confiar en ti. Tú eres grande y maravilloso con nosotros, porque no te creemos a ti, Señor, si tú todo lo puedes. Todo esto te lo pongo en tus manos, Señor, para que nos ayudes, para que seas tú el que vas a retirar todos estos males, Señor, y lo vas a llevar lejos a donde nadie le perjudique, Señor Jesús, porque somos tus hijos y nos amas tanto, Señor Jesús. Bendito seas y alabado seas. Glorificado sea tu santísimo nombre por siempre, Señor. Yeah.
Nos has dado, Señor, el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos secaste el memorial de tu pasión. Concédenos, te rogamos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea